El mundo entero sabe lo que sabemos los venezolanos. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos. Sabíamos muy bien de lo que ellos son capaces. Expresara su voluntad a través del voto ejerciendo la soberanía popular. Sabían que iban a perseguir a nuestros testigos, sabían que iban a inventar todo tipo de trampa, y por eso construimos una red ciudadana durante meses y meses. El 28 de julio y la madrugada del 29 son las horas más gloriosas y luminosas de la historia ciudadana de nuestro país. Miles y miles de ciudadanos que habían conseguido su acta, miembros de mesa, testigos, electores, que se las habían guardado y que en todo el país nos las trajeron. Las actas oficiales que fueron procesadas, escaneadas y que hoy están en ese portal que hemos consultado ya a millones de venezolanos para que el mundo entero sepa que ganó el mundo González. Un testimonio de organización, de disciplina, de amor, de inteligencia, de entrega, de coraje, que ya ha hecho historia. El mundo no puede creer lo que hemos hecho. Lo hemos hecho la gente sin plata, sin medios, sin gasolina, sin transporte. Así como ganamos, vamos a cobrar. Expresando legítimamente su repudio a la trampa, al fraude, a que nos arrebaten el futuro. Nosotros creemos en el derecho a la libre expresión, pero lo creemos e insistimos que debe ser de manera cívica, pacífica. No caigamos en las provocaciones que ellos ponen, porque logramos que el mundo sacara el 70%.
feminismo hoy están con nosotros. Aquí no puede haber agresiones entre ciudadanos. Aquí lo que estamos combatiendo es el fraude del régimen. A policías, ni a militares, ni a nadie. Todos nos defendemos, por supuesto, y nos organizamos. Pero hoy también enviamos un mensaje a esas instituciones. Ustedes saben lo que pasó. Fueron testigos en cada centro y mesa de votación. Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía. Y hoy les enviamos este mensaje. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. Y a otras personas también. Ahora lo vamos a decir. No aceptamos el chantaje de que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora. No crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Por último, mira, qué belleza, mira sus actas.
más bella de la entrega ciudadana. Este es el testimonio de la fuerza de un pueblo. Y la vamos a defender hasta el fin.
Hicimos una meta y lo logramos. Hemos ejercido la soberanía popular en condiciones adversas y así como arrasamos, vamos a cobrar. Vamos a defender cada voto y vamos a hacer que el régimen tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo con Urrut es nuestro próximo presidente. Que esta concentración huele a triunfo. Al Consejo Nacional Electoral, que todavía está buscando las actas, aquí están, vengan a buscarlas a todos. La mejor expresión de lo ocurrido el día 28. Miles, miles de venezolanos ejerciendo su derecho a votar, escogiendo la fórmula de quien les habla. Vamos a ganar y seguramente que en los próximos días vamos también a cobrar. Solidaridad con aquellos que están siendo víctimas de la represión de las autoridades. Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. No hay razón alguna para tanta persecución de funcionarios que lealmente estuvieron trabajando toda la noche para recoger las actas. Pero la mejor acta es esta que tenemos aquí frente a nosotros. Los resultados ya los sabemos. Los conocemos y los tenemos en todas las actas que tenemos en nuestro poder, que ya superan el 80%. Así que no se preocupen. Porque los resultados los conocemos y lo sabe también la comunidad internacional que ha visto. Así que, señor. Señores del CNE, no se preocupen más por buscar las actas. Aquí están las actas selladas por el pueblo de Venezuela. Esa fue una jornada maravillosa, tan maravillosa como esta concentración que tenemos esta tarde aquí en la avenida Francisco de Miranda. A todos ustedes les agradecemos su presencia y vamos a tener una decisión muy pronto, porque ya sabemos nosotros cuáles son los resultados de esta elección.